Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud, programa donde siempre estamos atentos a sus solicitudes para brindarles la información que ustedes nos solicitan. Comenzamos con la doctora Ivanin Palomeni, quien hoy nos dice por qué es importante estar informado sobre la preeclampsia y qué se debe hacer para prevenir esta patología. La preeclampsia es una enfermedad que se produce solo en el embarazo y se termina cuando se finaliza el embarazo, o sea que su única cura es la finalización de la gestación. Se produce a través de una placentación anómala, o sea, la formación de la placenta no ocurre de la forma que debería realizarse. Y eso produce un desbalance entre los factores que hacen que se produzcan unos vasos de baja resistencia que permite un adecuado intercambio entre el bebé y la mamá. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la preeclampsia puede ser potencialmente grave tanto para la mamá como para el bebé o el feto que está por nacer. Y sobre todo porque se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? En el primer screening, en el primer trimestre, entre las 11 y las 13 semanas y 6 días, nosotros realizamos la medida de la resistencia de las arterias uterinas mediante la vía transvaginal, además de medir el cuello. Eso nos permite, con los factores maternos como edad, paridad, o sea, cuántos hijos ya tuvo, la etnia y algunas otras, la presión arterial que tiene en ese momento, todo eso va en un software que nos permite saber cuál es el riesgo de esa mamá de desarrollar preeclampsia antes de la semana 34 y luego de la semana 34. ¿Qué pasa en el mundo? Que los valores han disminuido tanto de la preeclampsia antes de las 34 semanas que casi no se ven casos de preeclampsia precoz. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos una mamá que tiene un riesgo elevado de tener preeclampsia antes de la semana 34, solo con darle aspirina antes de la semana 14 y hasta la semana 34, disminuimos ese riesgo en un 60%. Por tanto, la medida de las uterinas y de los factores maternos en el screening de primer trimestre para poderlos incluir en el software de la Fetal Medicine Foundation es de vital importancia para prevenir esta enfermedad que es potencialmente grave para el bebé y para la mamá. Así que no se olviden de que esta medida es importante y que la tienen que ver reflejada en su informe de primer trimestre.